Hola, bienvenidos. La melaza es un jarabe oscuro obtenido al procesar la caña de azúcar para producir azúcar de mesa. Originario de las islas del Caribe, se ha importado a los Estados Unidos durante cientos de años. A pesar de que la melaza puede elevar los niveles de azúcar en la sangre en personas con diabetes al igual que el azúcar, ya sea natural o refinada, todavía puede ser parte de una dieta saludable para diabéticos con una planificación adecuada, según afirman varios expertos. Melaza. La melaza es un subproducto de la extracción del azúcar de mesa de la caña de azúcar. Se hace de la tercera ebullición del jarabe de azúcar y es por lo tanto el subproducto concentrado que queda después de que la sacarosa del azúcar se ha cristalizado. La melaza solía ser el edulcorante más popular hasta finales del siglo XIX debido a su precio más barato en comparación con el azúcar refinado. Su sabor agridulce es famoso en el pan de jengibre y en los frijoles al horno. Endulzantes y diabetes. En el pasado, a las personas con diabetes se les decía que eviten el azúcar por completo para evitar el aumento de sus niveles de azúcar en la sangre. Sin embargo, las recomendaciones más recientes afirman que la cantidad de hidratos de carbono, incluyendo los almidones y azúcares, es el factor más importante a considerar para optimizar el control de la diabetes. Un total de 45 gramos a 60 gramos de carbohidratos por comida funciona bien para la mayoría de las personas, de acuerdo con la Asociación de Diabetes de Estados Unidos. Los azúcares pueden ser parte de la dieta de las personas con diabetes, pero esta asociación sugiere guardarlos para ocasiones especiales y limitarlo a pequeñas porciones. Carbohidratos en las melazas. Una cucharada de melaza residual contiene 58 calorías y 15 gramos de hidratos de carbono. La cantidad de hidratos de carbono presentes en la melaza es muy similar a la de otros edulcorantes más populares, como el azúcar refinada, azúcar morena, jarabe de arce, miel y otros tipos de melaza. Melazas y diabetes. Las personas con diabetes que deseen incluir melaza en su dieta deben tener en cuenta los hidratos de carbono que proporciona. La ingesta de hidratos de carbono debe mantenerse dentro de 45 a 60 gramos por comida, según lo recomendado por la Asociación de Diabetes de Estados Unidos, para evitar que los niveles de azúcar en la sangre se eleven. La adición de hidratos de carbono a partir de la melaza significa simplemente recortar otros hidratos de carbono ingeridos en la misma comida para mantener una ingesta de carbohidratos consistente. En otras palabras, la adición de una cucharada de melaza, con 15 gramos de carbohidratos, deja unos 30 gramos a 45 gramos de hidratos de carbono para otros alimentos en esa comida. Otros nutrientes en la melaza. Una de las características únicas de la melaza es que, a diferencia de otros azúcares refinados, no ha sido despojada de todos sus nutrientes importantes. La melaza es una buena fuente de minerales, como el hierro, proporcionando 3,6 miligramos por cucharada, o aproximadamente el 20% del valor diario de este nutriente. Además, una cucharadita de este edulcorante también proporciona casi el 18% del valor diario de calcio, el 27% de manganeso, el 21% de cobre, casi el 15% del potasio y el 11% de magnesio. Si deseas más información, visita el enlace que está en la descripción. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta pronto!